Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de guitarra acústica. En esta clase vamos primero a recordar los acordes que anteriormente vimos. Estos son Do mayor, Sol mayor, Re mayor, La mayor y Mi mayor. Y el ejercicio anterior que quedó, que es el arpegio, ¿cierto? Dejar cada dedo para cada una de las cuerdas. Si nos falta algún dedo en los bajos, siempre reutilizamos el pulgar, ¿cierto? Entonces el ejercicio que había quedado anteriormente es así: 3 y 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y volvemos a Do. Eso nos va a permitir ir soltando la mano derecha, que hasta el momento no lo habíamos trabajado tanto, y que ya la mano izquierda esté perfecta para el enlace, porque hoy día vamos a ver nuestra primera canción. Esta canción tiene 4 acordes de los 5 que hemos visto, pero en el ciclo común de la canción solamente vamos a encontrar 3. En este caso es La, Mi, Re y Mi, finalmente. Lo que vamos a aprender esta clase, aparte del ciclo de la canción, va a ser nuestro rasgueo. Algo que no hemos trabajado tan a fondo en estas clases, pero hoy lo vamos a revisar. En este caso, el rasgueo es muy sencillo. Si vemos direcciones de la mano, siempre hago 2 hacia abajo, 2 hacia arriba, abajo, arriba. Esto lento sería así. Arriba, arriba, abajo, arriba. Y cada ciclo de acordes me va a servir para cada acorde por separado. Como había dicho anteriormente, el ciclo es La, Mi, Re y Mi. La canción que vamos a revisar se llama Nada de esto fue un error y es de Coti. Me imagino que lo podrán encontrar en cualquier plataforma digital, en YouTube o lo que sea que utilicen para escuchar música. Es un tema muy conocido. Entonces, partimos tocando con La y con el rasgueo que les dije anteriormente. Lo importante de los rasgueos, más que hacia dónde va la dirección de la mano, es entender la rítmica que tiene este rasgueo, que siempre es muy melódica. ¿A qué voy? Si yo tapo con mi mano izquierda las cuerdas, el rasgueo debería sonar así. Pa, pa, tac, 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 pa, pa, tac, tac, pa, 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 tac, ta, pa, pa, ta, pa, tac, tac, pa, pa. Entonces, 2 hacia abajo, 2 hacia arriba, abajo, arriba. Voy a tocar una vez eso con el ciclo de acordes. Sería La, Mi, Re, Mi. Rápido. Volvemos más lento. Mi. Re. Esa es toda la estructura de nuestro tema. La vamos a encontrar tanto en el verso como en el coro. En la guía van a encontrar la letra del tema con la clave americana correspondiente arriba de cada una donde van los cambios del instrumento.
Me van a perdonar, pero yo no canto mucho, así que voy a intentar cantar un pedacito. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto. Nada de esto fue un error, wow. Nada fue un error, nada de esto fue un error, wow. Nada fue un error. Siempre el mismo rasgueo entonces. Recordar. Dos hacia abajo, dos hacia arriba, dos hacia abajo. En el tema más adelante nos vamos a encontrar en una parte que es instrumental, o sea que no hay letra, donde aparecen dos acordes que nosotros, o sea, un acorde extra que nosotros ya vimos, que fue sol. Esto sería después la A. Volvemos a sol. Y finalmente mi. Entonces es el cuarto acorde, el que yo les dije al principio que aparecía. Y que solamente va a aparecer en estas partes instrumentales. En el resto de la canción, todo lo que es verso y coro, que se repite muchas veces, solamente vamos a encontrar la, mi, re y mi. Pueden seguir esta canción escuchándola en cualquier plataforma digital y siguiendo la guía donde van a encontrar la letra y la clave americana arriba, justamente donde cambia el acorde. Lo importante es siempre mantener el rasgueo. La mano derecha se vuelve... automática, ¿ya? Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Si logramos trabajar eso en un puro acorde, el cambiar, que ya venía trabajado desde antes, no nos va a costar. Eso. Esta clase pretende juntar toda la información que hemos revisado estas últimas tres clases, con esta cuatro, y aplicarla directamente a una canción, cosa de que estudiar el instrumento no sea aburrido. Recuerden que todos los días tienen que estudiar al menos 15 minutos. Estos 15 minutos se requieren para poder cambiar entre los acordes y sobre todo para que la mano derecha se vuelva automática y la mano izquierda, les sirva para poder cambiar a tiempo. Eso ha sido la clase por hoy. Revisamos nuestra primera canción. Espero que nos podamos ver pronto y muchas gracias por todo.